A pesar de que los combates en el frente ucraniano han disminuido en su intensidad, la lucha sigue siendo muy dura en diferentes sectores, como en Kryvyi, donde los ucranianos han intentado consolidar una cabeza de playa desde hace varios meses y que ahora puede desaparecer. Para ambos bandos, la lucha por Kryvyi ha sido muy dura, especialmente porque las tropas de ambos bandos son susceptibles al ataque de los drones enemigos. Por esta razón, en la zona de Kryvyi y el río Dnieper, tanto ucranianos como rusos estaban muy preocupados por establecer la superioridad de drones FVP. Sin embargo, debido a que los ucranianos tienen que reponer sus tropas cruzando el río, los rusos han aprovechado la situación para encerrarlos en un círculo de fuego artillero, tanto de municiones convencionales 152 mm como por bombas FAB 500 y ahora FAB 1500. El general Mikhail Teplinsky, comandante del grupo de Dnipro en Ucrania y quien luchó en la guerra de Chechenia y en la campaña rusa en Siria, se ha enfocado en obstruir las líneas de suministros ucranianas, intentando interceptar todas las embarcaciones que cruzaban el río Dnieper para llevar provisiones y municiones a las tropas en Kryvyi. También procuraron atacar barcos que transportaban rotaciones de soldados, por lo que hubo múltiples reportes de tropas ucranianas evacuando heridos, las cuales, posteriormente, eran blanco de ataques por drones rusos. Al respecto, hace varias semanas, citábamos a un soldado ucraniano que nos decía: "Todo el cruce del río está bajo fuego constante. He visto barcos con mis camaradas a bordo desaparecer en el agua después de ser golpeados, perdidos para siempre en el río Dnieper". Actualmente, los rusos se enfocan en infligir el mayor número de bajas posibles a las fuerzas ucranianas, al mismo tiempo que buscan de manera metódica debilidades en la defensa ucraniana para penetrar el frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Su estrategia consiste en identificar puntos débiles, generar tensión y, eventualmente, en algún punto, esta tensión provocará un colapso. Para muchos es una señal de debilidad, puesto que el optimismo de muchos seguidores de la OTAN se basan en una premisa errónea: que el lento avance o la falta de avance ruso es indicativo de su fracaso. Sin embargo, esta visión ignora el concepto de operaciones basadas en efectos, enfocándose únicamente en operaciones basadas en objetivos. Los rusos, en cambio, están actuando sobre la mano de obra ucraniana y el apoyo occidental, buscando debilitar la capacidad de Ucrania para defenderse, en lugar de centrarse directamente en el objetivo y arriesgar más recursos. Avanzar de manera agresiva sería más costoso, tal como demostró la ofensiva ucraniana, y además no garantizaría el éxito, mientras que una estrategia de desgaste se basa en una aritmética segura. Un ejemplo clásico y destacado de operaciones basadas en efectos es la Operación Corporate durante la Guerra de las Malvinas. La Task Force británica enfrentaba dos desafíos principales: la aviación argentina y su armada, que, aunque menor en tamaño que la británica, podía atacar a distancias gracias a sus Exocet. La solución fue la Operación Corporate, cuyo efecto deseado era neutralizar a la Armada Argentina, y el objetivo específico para lograr esto fue el hundimiento del ARA General Belgrano. Tal efecto ya se está viendo en Kryvyi, donde ha logrado tomar control de una parte significativa, aproximadamente un cuarto del área previamente avanzada por Ucrania. A pesar de que los ucranianos encontraron una parte significativa de Kryvyi, la situación se vuelve progresivamente más desafiante para ellos, con su territorio disminuyendo constantemente. No obstante, es crucial mencionar que esta situación no representa una tarea sencilla para las fuerzas rusas. Aunque los asaltos han mostrado ser menos costosos que en etapas anteriores del conflicto, continúan representando un desafío considerable, con bajas en ambos lados. La campaña ha sido extremadamente ardua, y aunque los rusos parecen estar acercándose a desplazar completamente a las fuerzas ucranianas de Kryvyi, Ucrania ha destinado considerables recursos en la defensa de esta área, pero sin lograr una expansión significativa de sus posiciones. En vista de toda esta situación, no es sorprendente que se considere que Kryvyi podría haber sido meramente un objetivo de índole propagandístico. La situación en Kryvyi, claramente, parece tener más un propósito propagandístico que militar. Esta percepción fue confirmada por un soldado ucraniano hace varias semanas, quien expresó su incertidumbre y la de sus compañeros sobre los verdaderos objetivos de su despliegue. Según sus palabras: "Nadie conoce los objetivos. Muchos de nosotros creemos que el comando simplemente nos ha abandonado. Entre los soldados hay un fuerte sentimiento de que nuestra presencia allí tiene un significado más político que militar". Y con esto en mente,
Recientemente, salió a la luz un video en el que se ve a soldados ucranianos en formación militar, a quienes se les dice que aquellos que no quieren cumplir con las órdenes deberían apartarse de la línea. Aunque el lugar exacto de la filmación es desconocido, se cree que fue en la zona de Río Dnieper. La grabación muestra inicialmente una persona saliendo de la formación, seguida por varias más, hasta que, finalmente, todo el grupo, compuesto por 50 soldados, abandona la formación en masa. El video muestra al camarógrafo caminando con su cámara a lo largo de la línea, deteniéndose en cada uno de los presentes. Identifica a cada individuo diciendo: soldado Gorayev, le veo. Soldado Pochitenko, lo veo. Sargento Sedov, le veo. Uno tras otro, los soldados confirman su rechazo a obedecer la orden, expresando su deseo de no cumplir las órdenes. Como es habitual en estos casos, podrían enfrentar arresto. Sin embargo, para ellos, la posibilidad de la cárcel parece ser una alternativa más segura y confortable, un lugar cálido, seguro y donde recibirán alimentos de manera regular en vez de cruzar unos ríos más grandes de Europa sin apoyo aéreo suficiente. El hecho de que en todo el frente se están dando pequeños o nulos avances no significa que el frente esté tranquilo. De hecho, los soldados y comandantes ucranianos entrevistados en las últimas semanas a lo largo de una amplia franja del frente central y oriental dijeron que los ataques rusos fueron tan intensos que operar cerca de la línea del frente nunca había sido tan peligroso, especialmente por el reciente masivo uso de bombas FAT-1500. La destrucción provocada por las bombas planeadoras es visible en las ciudades y pueblos cercanos a la línea del frente. La ciudad de Orikiv, a unos 20 kilómetros al norte de Robotín, alguna vez sirvió como un centro de mando para la contraofensiva. Ahora es un cascarón vacío, la calle principal desierta. La escuela y otros edificios están divididos en pedazos por enormes cráteres de bombas. Esta situación de combate es una que ningún estado miembro de la OTAN ha enfrentado desde hace décadas, por lo que, a temor de una escalada, resulta difícil que logren enfrentarse efectivamente a Rusia. Por mencionar un ejemplo, la coalición que lidera Estados Unidos en el Mar Rojo, aún con su inmenso poder, no ha logrado restablecer el tránsito hacia el Canal de Suez. Sin embargo, que haya un enfrentamiento total entre la OTAN, más de 30 países y Rusia, resulta, por el momento, lejano. Eso sí, algunos no han dudado en explotar tal idea, especialmente Alemania, quienes, en un supuesto documento confidencial elaborado por el Ministerio de Defensa alemán, revelado por el medio alemán Bild, prevén cómo podría desarrollarse una posible escalada de la guerra en Ucrania, que acabaría con la Tercera Guerra Mundial en 2025. El desarrollo hipotético implica que Rusia y la OTAN aumenten gradualmente la acumulación de tropas en Europa del Este hasta que cientos de miles de tropas se enfrenten entre sí en la brecha de Suwalki, único corredor terrestre que conecta los países bálticos, y deja abierto el resultado de la confrontación. Resulta curioso que hace meses los alemanes y otros actores geopolíticos expresaban que Rusia como fuerza militar estaba destruida y ya no era una amenaza. Ahora, estos mismos medios nos hablan de que la OTAN no podría defenderse de un ataque ruso con las fuerzas que actualmente se encuentran en Europa. El enunciado dado por Bild explica que el escenario comienza cuando Rusia inicia una nueva ola de movilizaciones convocando a 200.000 soldados adicionales en febrero de 2024, que luego logran debilitar las posiciones ucranianas a lo largo de la línea de contacto en la próxima ofensiva de primavera. En julio de 2024, Rusia comenzaría entonces ciberataques encubiertos y otras formas de guerra híbrida en Europa Occidental y Central Oriental en particular, al tiempo que incitaría a las minorías de habla rusa en los países bálticos. La crisis política en los países bálticos acabaría siendo utilizada para justificar un ejercicio militar masivo, similar al de 2021, denominado Zapad 2024, en septiembre, en el que participarían al menos 50.000 tropas rusas en Bielorrusia y Rusia Occidental. En marzo de 2025, según este escenario, Rusia tendrá dos divisiones de tanques, una división de infantería mecanizada y un cuartel general de división desplegable alineados justo fuera de las fronteras de la OTAN, con más de 70.000 soldados solo en Bielorrusia. En conjunto, el ISW también nos decía hace semanas que los rusos podrían fácilmente estacionar tres ejércitos completos.
el 18º Ejército de Armas Combinadas y el 25º Ejército de Armas Combinadas, recién creados para esta guerra, y el 8º Ejército de Armas Combinadas de la Guardia, en las fronteras de Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumania. Probablemente ampliarían las divisiones que componen esos ejércitos a complementos normales de 3 regimientos cada uno. Recurrían a formaciones más en la retaguardia para llevar a estas unidades de primera línea a casi su fuerza total, aproximadamente 6 divisiones mecanizadas, 18 regimientos en Ucrania. Podrían trasladar divisiones que habrían estado estacionadas en las fronteras orientales de Ucrania a la propia Ucrania como reservas para las divisiones de primera línea. Esto llevaría a una situación en la que, para mayo de 2025, la OTAN no tenía otra opción que aprobar medidas de disuasión creíbles para prevenir una invasión rusa de Polonia y los países bálticos. El día X, la OTAN ordenaría el traslado de 300.000 soldados a la zona, incluidos 30.000 soldados de la Bundeswehr, ejército alemán. El escenario finaliza 30 días después del día X, pero sin especificar si la estrategia de disuasión de la OTAN funcionó o condujo a una guerra abierta entre Rusia y Occidente. En el pasado, las autoridades polacas, incluyendo líderes políticos, habían mencionado que la Unión Europea tendría un periodo de entre 3 a 5 años para prepararse ante un potencial conflicto con Rusia. Más adelante, el ministro de Defensa de Alemania reiteró esta previsión, extendiendo el plazo a entre 5 y 8 años. Esto sugiere que, aunque en un inicio se consideraba que el conflicto no sería inminente, algunas fuentes ahora especulan que la guerra entre Rusia y Europa, o entre la OTAN y Rusia, podría suceder mucho antes de lo esperado. Es importante destacar las medidas tomadas por los estados bálticos, que han decidido fortalecer su cinturón defensivo frente a Rusia y Bielorrusia. Estos países están elaborando planes para establecer varias líneas de defensa. La importancia de esta región radica no solo en su accesibilidad, sino también en que una ocupación rusa de estados bálticos permitiría a Rusia establecer una conexión directa entre Kaliningrado y Bielorrusia, eliminando cualquier riesgo de bloqueo de esta parte de Rusia. Incluso si se desencadenara una guerra convencional, existe una alta probabilidad de que el conflicto escale rápidamente hacia el uso de armamento estratégico, especialmente armas nucleares, dada la envergadura de los intereses estatales involucrados. Sin embargo, hay argumentos que sugieren la posibilidad de una agresión rusa que no implique el uso de armas nucleares, ya que algunos plantean que un posible avance ruso en los países bálticos o en Finlandia podría no provocar una respuesta bélica abierta por parte de la OTAN. Esto se debe a que la OTAN se enfrentaría a una desventaja inicial, requiriendo meses para movilizarse y años para activar completamente su aparato industrial. De hecho, la mayor formación de la OTAN en Europa, conocida como la Fuerza de Despliegue Rápido, solo sería capaz de movilizar una brigada ante 3 ejércitos rusos o bien 2 frentes. Si la OTAN intentara concentrar sus medios en Polonia para recuperar los países bálticos, se expondría al riesgo de un ataque nuclear táctico sobre esa concentración, dada su incapacidad para contrarrestar un primer ataque. Esto implica que la única opción viable para la OTAN en respuesta a una agresión rusa en el Báltico sería el empleo de un ataque nuclear táctico. Pero, si Rusia anticipa que el conflicto eventualmente desembocará en el uso de armas nucleares, podría no tener reparos en atacar primero a las fuerzas de la OTAN. Esto llevaría a un escenario donde la OTAN sabría que no puede recuperar los países bálticos, y que su única forma de castigar a Rusia, más allá de la disuasión, sería mediante un ataque nuclear, el cual, inevitablemente, provocaría una respuesta rusa. Este panorama lleva a la cuestión crítica. ¿Estaría la OTAN dispuesta a desencadenar un holocausto atómico por defender a países como Lituania o Finlandia? Además, contrario al artículo 5 de la OTAN, lo cierto es que este no obliga a los estados miembros a participar con todo su poder nacional en una guerra. El artículo nos dice: las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas. Cada una de las partes atacadas
adoptarían seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzguen necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Ahora, sumando al artículo 4, las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. El artículo 4 es esencial para que los miembros de la organización se pongan de acuerdo sobre si un determinado ataque está o no cubierto por el artículo 5. Esta deliberación es un paso previo y necesario para la toma de decisiones colectivas. Una vez que se determina que el artículo 5 es aplicable, cada miembro de la organización tiene la discreción de decidir cómo contribuirá o asistirá en la situación. Es decir, todo Estado miembro de la OTAN puede tanto mandar un grupo de ejércitos como 3 ambulancias y un capellán. Así, ciertas unidades operativas, como la Fuerza de Reacción Rápida, no se movilizan hasta que se haya alcanzado un consenso burocrático sobre la aplicabilidad de los artículos 4 y 5. Esta fuerza está formada por contingentes de varios países que se van rotando. Lo que quiere decir que, si uno de los Estados miembros decide no participar con tropas y justo en ese periodo, tiene un contingente en la Fuerza Rápida, deberá ser reemplazado por otro. Pero no se asusten, puesto que, aunque algunos aseguran que los recientes desarrollos y preparativos indican que podría ocurrir una guerra total mucho antes de lo previsto, lo cierto es que detrás de toda esta supuesta filtración subyace la plegaria para que Estados Unidos mantenga su apoyo a sus aliados y a Ucrania, evitando repetir situaciones como las vividas en Vietnam y Afganistán. Se plantea una especie de advertencia: si no respaldamos a Ucrania, podríamos enfrentarnos a consecuencias graves. Aunque es cierto que Ucrania ha sido catalogada como un estado fallido y que el cese abrupto de la ayuda occidental podría, con el tiempo, desembocar en la incapacidad del país para contener a las fuerzas militares rusas, esto no necesariamente implica que Rusia emprendería una campaña militar contra Europa, al menos en el contexto actual. Por esto es que las narrativas que están dirigidas a la población alemana parecen tener un objetivo específico: preparar a la sociedad para aceptar un aumento en los presupuestos de defensa. Así, se podría alinear la opinión pública con las políticas de defensa del gobierno. Y por qué no, la filtración también parece ser un intento de control de daños por parte de la OTAN ante la posibilidad de que Ucrania pierda la guerra, un escenario que es totalmente probable. En esencia, la estrategia parece ser preparar una justificación para cualquier desenlace. Si Rusia lleva a cabo una agresión, podrán argumentar que ya lo habían advertido. Si, por otro lado, no ocurre tal agresión, podrían alegar que su preparación y disuasión fueron exitosas, presentándolo como una victoria a pesar del fracaso en Ucrania. De esta manera, la OTAN podría intentar enmarcar cualquier resultado como una validación de su propia victoria imaginaria.